So this is going to be a bit of a different video than what I'm planning to post here on YouTube. But truthfully, this is my favorite video, and probably will forever be my favorite video that I've ever recorded. Just for a bit of context real quick, my dad immigrated to the United States now almost 23 years ago. He left behind his parents, his career, daughter, his entire life. And now after 23 years, he finally got to go back home. So yeah, that's the video. I hope you guys enjoy. Dad, when you see this, te quiero mucho, muchas gracias. Cool, hope you guys like it. You ready, Dad? You ready to go home? You ready? Yeah. ¿Cuántos años han sido, Dad, desde que te fuiste? 22 años. Dijo mamá, yo serían 23. Sí. 23 años sin ir a México. ¿Qué extrañaste más? Pues, mi papá, mi hija y el Fulín. Más que nada, todo eso. Mis hermanos, tus tíos. Cuando lleguemos, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Estando en México, darle gracias a Dios, porque me va a dar la oportunidad de volver a México. Llegar a casa y, no sé, abrazar a mis papás, ir a ver a mi hija. Tengo 23 años sin verla también. Entre desde que te fuiste ahorita, ¿qué crees que ha sido lo más difícil en términos de no poder regresar? Esperar todo este tiempo, tanto tiempo. Andarse cuidado todo el tiempo. ¿Y ahorita cómo te sientes now? Nervioso. Tengo que estar dentro del avión para ver qué es cierto. Y gracias a ti, Pablo. Tengo que esperar 21 años. ¿Quedan como unas 5 horas? Estamos allá a las 11 y media de la mañana. Llegando a Morelos, como a las 2 de la tarde estaremos en Morelos. Primero Dios. Ahorita, we'll see. ¿Nada de esto estaba? No, esto no. Esta ya es nueva. Es nueva. Es una tienda que hicieron, no estaba ahí esa tienda. Aquí vivió tu mamá. ¿Really? Buenas noches. Opa. Tranquilo. ¿Sí? No, sí. Es de gusto, padre. Ya, hija. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién? ¿Ya no se acuerda? ¿Dónde? ¿Por eso, Uli? Sí, doña Vito. Dices. Al que le fui a tapar el rabo y a quitar a las muchachas que te llevaron. Uli. Se llama. Ay. Aquí estoy. Ay, Dios mío. Uli. Sí, madre, aquí estoy. Ya no veo, hijo. Ah. Ya no los conozco. Pero por la voz, ahora sí estoy, aquí estoy. Ay, Uli. Estoy. Falta otro. ¿Cómo estás, mamá? Romel. ¿Toño? Sí. No, Romel. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ay, no mames! ¡Cabrón! ¡Ay, también dime! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Ahí está!
Ah, bueno, porque te llevo una paquetería, mijo. ¿Sí? Sí. Con permiso, con permiso. No mames. Con permiso, buenas tardes. No es cierto, no es cierto. ¿Qué es, hermano mayor? No. ¿Y cómo vino a dar para acá? ¡Abrázalo, mensa! ¡Mira qué gusta! Que nunca te saqué una foto. A mí me hablaron de Texas y me dijeron, voy a mandar un paquete. Mándame la dirección porque voy a mandar un paquete. Te amo mucho. Nena, ¿tienes tu celular para que le marques a tu papá? Estoy arriba. Bueno, ¿con quién viene? Yo solo. Solo se vino, pero... Llámale pues, porque no está hablando. Con eso mi papá me estaba marcando. Sí. ¿Por qué no me dijiste nada? Eres el chico. Ya está Robert conmigo. Ya llegué, amigo. Pero está muy lejos, ¿no? ¿Tu papá está muy lejos? No es cierto. No es cierto. Ulises. No es cierto. ¿Es usted? Se va a morir mi hija de un infarto. No es cierto. Cálmate. ¿Hola? ¿Por qué me haces esto? Ay, no es cierto, no es cierto. Ay, no, toda mi vida. Espero que se ocupe un momento. Ay, no es cierto. Pero vete allá, vete allá. ¿Ya? Puño de tierra. ¿Se va? This is so foreign to me because I don't have any family in Texas. All my family is here in Mexico. It's so strange seeing everybody here in one house. It feels good. It feels really good. I feel safe. I feel at home. I'm around my cousins, my uncles. This is crazy.